Ningún país del mundo se libró de la mortal gripe española. La pandemia se originó en el año 1918, duró aproximadamente 3 años. Presentó 3 etapas, según el infectólogo Jorge Panameño, la segunda fue la más letal. Esa alcanzó a El Salvador. Generaron una de las mayores catástrofes de salud pública de la humanidad, puede ser que probablemente que fue peor que la peste bubónica. ¿Pero qué es la gripe española? La gripe española se refiere a una pandemia de influenza A H1N1 que se produjo, les decía, entre los años 1917 y 1919. Pandemia significa que la epidemia es prácticamente en todo el mundo, es decir, que empiece en una zona, pero empieza a diseminarse por la vía respiratoria en este caso y permite que de alguna manera entonces en todo el mundo se den casos, va aumentando y diseminándose. Debido a los limitados medios de transporte que conectaban con otras fronteras, el virus fue relativamente lento para expandirse por todo el mundo. Dice la historia que su forma de diseminarse pudo ser a través de las aves migratorias. Que hoy sabemos que fue un virus aviar que mutó y probablemente se recombinó en el cerdo y luego pasó al ser humano. ¿Cuáles eran sus síntomas? Similares a una común gripe: fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal. Afectaba a las personas más vulnerables, pero no en edades como suele pasar. A diferencia de otras epidemias, la mayoría de sus víctimas fueron jóvenes. ¿Por qué fallecieron? Cuando se hicieron las estadísticas se observó que la mayor parte de las personas que habían fallecido es porque adolecían de alguna comorbilidad. Comorbilidad significa que la persona pueda tener una diabetes, ser alcohólico, ser tuberculoso, tener una leucemia, tener un cáncer. Síntomas, son los síntomas que conocemos hoy de la influenza o gripe. Una enfermedad que comienza con mucho malestar general. Hace 102 años para la gripe española no había cura ni medicina para prevenirla. Los datos históricos revelan que aproximadamente 500 millones de habitantes de todo el mundo se contagiaron. La pandemia mató a cerca de 100 millones de personas. El Salvador no fue la excepción, aunque no hay un total de datos certeros de cuántos se infectaron ni de víctimas mortales. El diario del Salvador cerró su edición del 15 de septiembre precisamente por la gran cantidad de empleados de sus talleres que se encontraban afectados por la influenza. No hay cifras. No hay cifras porque nadie creó, y el sistema de salud pública deficitario en aquel entonces, y me pregunto hoy día si habrá cambiado algo desde 100 años, pero el hecho es que no se registró. Estimaciones revelan que para el año 1920 en San Salvador habitaban aproximadamente 80.000 personas. Un 9 de septiembre de 1918 se reportaron alrededor de 217 reos contagiados en la penitenciaría central, según nos relató el doctor Ricardo Castellón de la Universidad de Colonia en Alemania y miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Se manda una higienización del penal. Esto es importante porque se comienza a advertir que definitivamente la enfermedad se propaga en los espacios cerrados y en los espacios donde hay mayores aglomeraciones de personas. Hay una nota, por cierto, en el periódico para el 26 de septiembre de hasta 25 cadáveres diarios. Y sin embargo, estos parece que fueron los momentos más álgidos de la enfermedad. En una segunda edición presentaremos cómo reaccionó el sistema de salud salvadoreño, en qué ámbito político y social estaba el país y cómo fue el fin de la mortal pandemia de la gripe española. Para El Noticiero, Lidia Magaña.